Están de aniversario y hoy lo quieren celebrar con nosotros. La Peña Los Birras ha cumplido 20 años. Se acaban de terminar los carnavales y han sido los pregoneros de honor de estas fiestas. Hoy su vicepresidenta, Cristina Velázquez, se encuentra en el plató de Hablamos Con para hacer un repaso de estos 20 años de existencia de la asociación Los Birras. Hola Cristina, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Recién llegada de los carnavales, porque se acaban de terminar hace apenas unos días, ¿cómo han ido? ¿Cómo han transcurrido? La verdad es que bastante bien, nos impresionó bastante que nos llamaran para dar el pregón y pues nada, muy bien. Bueno, muy bien. Pregoneros de la localidad, que me imagino que eso también es todo un orgullo, sobre todo para una peña que lleva, como bien lo hemos dicho al principio, 20 años de existencia, así que ahora le llamen para ser pregoneros, es toda una alegría, un orgullo. ¿Cómo fue? ¿Quién os lo dijo? Pues el mismo ayuntamiento se puso en comunicación con el presidente de la asociación y nos propusieron dar el pregón, ya que habíamos sido ganadores del primer premio de la comparsa del año 2011. Entonces, se puede decir que habéis sido pregoneros por dos motivos, ¿no? Por un lado, porque cumplís esos 20 años como asociación, primero fuisteis peña, ahora asociación, y por haber sido los ganadores el año pasado de ese primer premio de comparsas, en el que ibais vestidos, creo que de Thriller, ¿no? Del videoclip de Michael Jackson. Sí, exacto. Íbamos emulando el videoclip de Thriller de Michael Jackson y parece ser que tuvo bastante aceptación. Nos impactó bastante que nos lleváramos el primer premio. ¿Se vive mucho el carnaval en Navalcarnero? Sí, y parece que cada año más. Damos gracias por las asociaciones, las peñas, los colegios que también participan en el carnaval, y pues cada año mejor, cuanta más gente mejor. Bueno, y este año, ¿con qué nos habéis sorprendido? Pues este año se habló en nuestra junta de, por votación, vestirnos de los personajes de José Mota, de El Tío de la Vara, La Blasa y La Vieja del Visillo, y nos lo hemos pasado muy bien. ¿Todos los días o habéis ido intercalando? ¿Qué día es el día principal, el día que se sale en Navalcarnero? Salimos el sábado 18. El sábado. Sábado 18 de febrero. Y luego después saléis, ¿no? Y después hay unas votaciones. Para Exacto. elegir quién ha sido la mejor comparsa. A lo largo del recorrido de las de todas las comparsas, ¿no? De pasacalles, hay unos jueces que van mirando la animación, los disfraces en general, y de ahí ya sacan las votaciones para poder dar los premios correspondientes. El carnaval además es una de las fiestas, ¿no?, que se enmarca dentro de lo que es vuestras actividades de la asociación. Una de ellas, sí. ¿Cada cuánto tiempo os lleva el preparados, el traje, el disfraz para salir en la comparsa? Y además, yo sé que vosotros os lo curráis, porque para recibir el primer premio hay que currarse. Depende. El año pasado fue un poquillo más laborioso, porque se hizo hasta una mini carroza para poder llevar un ataúd. Digamos que fabricó uno de los componentes de la asociación y llevó algo más de tiempo. En esta ocasión han sido entre unos 20-25 días aproximadamente. 20-25 días ahí trabajando. ¿Y dónde sacáis el tiempo? Pues la verdad es que es gracias a la colaboración de los socios, que en este caso han organizado, tuvieron la idea y han tenido la labor y el favor que nos han hecho a todos de organizar, ir a comprar las telas, cortar, sacar tiempo para ir a repartir a la sede esas telas. Luego ya cada uno en casa se cada ha arreglado uno se... más o menos como ha podido. Es decir, hay un patrón, ¿no?, que os dirige más o menos de las telas, el corte, y después vosotros mismos sois los que os diseñáis, coséis y os preparáis ese traje que sacáis el sábado de carnaval. Sí, más o menos. Así que sois un poquito costureros también, ¿no? Hay que ser un poco de todos. Sí, hay que ser un poquito de todos y ya te digo, gracias a la colaboración de cada socio, en cada actividad se intenta rotar
Pues unos bien se encargan de cortar telas, otros se encargan de ir a comprar, otros fabrican, en fin, lo que sea necesario para esa ocasión, el poder disfrazarnos o hacer la actividad que toque. ¿Y en qué se fija el jurado para decantar quién es el ganador? Imagino, porque no, realmente yo no he sido jurado nunca, el aspecto del disfraz y luego también la animación. El año pasado hubo muchísima animación, por lo menos por nuestra parte, colaboración en el pasacalles, intentar meter a la gente que está viéndolo para que se meta en el mundo. Dentro del espectáculo, ¿no? Exactamente. ¿También lleváis baile? ¿Tenéis coreografía o no? El año pasado sí. ¿Sí? El año pasado con Thriller sí. ¿Y quién fue quien dirigió el espectáculo? Pues la verdad es que fue el socio que iba vestido de Michael Jackson, se aprendió los pasos. Son complicados. ¿Sí? Para poder hacer el videoclip, entre comillas. Estuvo muy bien. 20 años de existencia. Empezasteis como una peña, unos amigos que les gustaba el fútbol, se reunieron y dijeron, bueno, vamos a formar una peña para lo que son las fiestas, que es lo que normalmente se suele hacer. Pero con el paso del tiempo se ha convertido en asociación, porque me imagino que han surgido nuevas inquietudes. Cuéntanos, explícanos a la gente que también nos está viendo desde sus casas, cuál ha sido el proceso de ese cambio y por qué. Pues se creó la peña en las fiestas patronales de septiembre de 1991, pues como puede crearse cualquier peña de unos chicos que les gusta el fútbol y se juntan para las fiestas de entre 16 y 18 años. Y al ir avanzando en tiempo, pues la gente pues le gusta el ambiente que hay, lo que ve, y se van uniendo. El problema es que cuanta más gente vas uniendo, pues hay que ampliar las zonas de diversión, hay que ampliar las ideas, hay que ampliar todo. Entonces el propósito ahora de la peña siempre ha sido pasarlo bien. Siempre se ha juntado el fútbol, hoy en día se sigue juntando el fútbol, pero ya vamos haciendo más otro tipo de actividades. Se va colaborando en carnavales, por ejemplo, en la cabalgata de Reyes, en otras, en fin, actividades, en otras actividades, ¿no? Nosotros mismos también, dentro de la asociación de la peña, vamos haciendo nuestras propias actividades para poder vernos lo más posible, no vernos solamente en momentos puntuales, sino poder vernos y estar en contacto lo máximo posible. ¿Todos sois amigos? Sí. ¿Cuántos socios sois? Pues ahora mismo hay aproximadamente, contando a los niños, unos 100. Somos 100 personas. ¿100 personas de uh-huh. Navalcarnero? Sí. Que son muchas, ¿no? Bastante, sí. Y para organizar todo, me imagino que todo el mundo esté de acuerdo. ¿Cómo va eso? Por ejemplo, para llevar a cabo una actividad, que todo el mundo esté de acuerdo, ¿va por votación? Sí, se hace una votación siempre. Tenemos nuestras juntas generales, en la que el máximo número de socios al que acude, pues todo se somete a votación. Uh-huh. Y acabáis de, además, de cambiar la junta directiva ahora en enero, y el presidente ha sido Francisco Serrano, ¿no? Exacto, sí. ¿Cómo es ese proceso de cambio de...? Pues en este caso ha sido un proceso bastante sencillo. Se ha hecho como una reestructuración de la junta directiva anterior, incluyendo a más socios. Los socios que estaban en la anterior junta directiva, pues o bien que no se ha podido, o bien pues han cambiado, en fin, siempre hay cambios que se espera sean para mejor. Sí, una persona se presenta, ¿no? Decide que quiero ser presidente, se convoca una, bueno, él reúne a su cuerpo, al que será la nueva junta directiva, uh-huh. y después los socios votan, ¿no? Ese sería el proceso normal. Ese sería el proceso normal. Y si por un casual no hay nadie que se quiera presentar, entonces, ¿quién saldría? Pasaría, pues llegaría un consenso a la junta directiva para ver si alguien de esa junta directiva quiere ser el presidente en este caso.
y ya viendo quién sería este presidente, pues él mismo iría eligiendo a su junta directiva. Uh-huh. Los Birras, ese es el nombre de la primero peña, ahora asociación. Uh-huh. Y sí. Los Birras, porque me imagino que Los Birras viene de la cerveza, de ¿no? La cerveza, exactamente. Hay una tradición bastante acogida a la cerveza. Básicamente a todos nos gusta la cerveza. Y pues nada, para entrar en la peña hay que bautizarse con cerveza. Es decir, si tú quieres ser socio y formar parte de esta asociación, te tienen que bautizar con cerveza. Y además, una de las actividades más conocidas es el concurso de cerveza, ¿no? Uh-huh. Que además habéis vuelto a recuperar de 2 años para acá. Sí, se ha retomado. ¿Y qué consiste? Pues consiste en beber una cierta cantidad de cerveza. No hay tiempo. Anteriormente, en las primeras ocasiones en las que se realizó el concurso de cerveza, consistía en beberse un mini de cerveza en un tiempo estipulado, o el que menos tardara era el que ganaba. Ahora se ha estipulado que es una cantidad de cerveza, y el que sea capaz de beber toda esa cantidad de cerveza y llegar a la final es el ganador. ¿Y cuál es el premio? Pues varía, puede ser, el primer año, por ejemplo, fue una pata de jamón. Este año, si te soy sincera, me parece que ha sido algo similar, una pata de jamón y una botella de vino. ¿No has participado? No. ¿No te atreves? De momento la sección femenina no existe. Es decir, solo se pueden presentar, pues esto hay que cambiarlo, ¿eh? Este año se han presentado 3 chicas. 3 chicas. Lo que pasa es que es muy complicado competir con chicos. Uh-huh. Que ya tienen el estómago hecho a... Sí. A lo que es la cerveza. ¿Y esto en qué fiesta se organiza? Se organizan las fiestas patronales en septiembre. En septiembre cada año, ¿no? Pero vosotros, sí. Además de lo que es los carnavales, que nos habéis hablado ahora mismo, de la fiesta de la cerveza. Bueno, ahí estamos viendo una fotografía de un hombre barricón con su cerveza, que sí. Es un poco lo que... Es nuestro emblema. Es vuestro emblema, ¿no? Ese es nuestro emblema. Del día de la fiesta de la cerveza que se celebran las fiestas patronales. Pero lo dicho, además del carnaval, de la fiesta y del concurso de cerveza, tenéis otras muchas actividades, ¿verdad? Sí. Cuéntanos. Sí. Pues durante todo el año vamos realizando actividades, bien en colaboración con el ayuntamiento o para colaborar con el ayuntamiento, como pueden ser los carnavales. Ahora en mayo en San Isidro hacemos un torneo de pádel. Luego también normalmente nosotros hacemos un viaje para uh-huh. los socios. Hacemos un torneo de pádel también para nosotros, para socios, para reírnos básicamente, porque pues imagínate yo concursando en un torneo de pádel, pues una risa. Las fiestas patronales, los el pasacalles de los Reyes, hacemos bastantes actividades, intentamos ir a hacer una mini excursión o bien a Madrid o a cualquier otro pueblo para las Navidades, para ver belenes, está muy bien. Y en las fiestas patronales, que me imagino que es la fiesta más esperada, no solo por vosotros, sino por todos los...